tal, Isabel? Para mí es una alegría poder presentar este nuevo servicio para todos los usuarios, los viajeros del transporte público madrileño. Según los datos que tenemos, el 50% de los que utilizan el transporte público a diario, el 50% lee. Y por eso hemos querido, gracias a la colaboración de Renfe y a la colaboración de la empresa informática Serdom, poner este servicio absolutamente gratuito a disposición de los madrileños y de todos los visitantes de Madrid, y como ustedes han visto, solo mediante el carnet de identidad o la tarjeta de residente para los que no sean nacionales españoles, se puede obtener el préstamo de un libro, de esos que 40 títulos que hay en este momento, pero se irán modificando, durante 15 días, absolutamente gratis, tomarlo aquí y devolverlo en el mismo sitio. Esto forma parte de nuestro programa de fomento de la lectura, que quiere que Madrid siga siendo la comunidad autónoma donde más se lee, con el objetivo de que la lectura a todos nos forme más, nos divierta más y de alguna manera nos haga ser unos ciudadanos más libres y más creativos.